Quiero entregarte mis sueños, tu voluntad haz en ellos. Mi corazón te lo entrego, enamórame de ti. Quiero aprender a escucharte, quiero saber qué es amarte, de tu verdad yo saciarme, enamórame de ti, Señor. Que tu presencia me inunde, haz de mí un odre nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame. Enamórame de ti, Señor, de ti, Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Y con tu espíritu. Muy queridos hermanos peregrinos, es una grande alegría el venir a celebrar la misa aquí en Caná de Galilea, donde Jesús santificó el matrimonio con su presencia. Quiero en primer lugar agradecerle al Padre Martín, que ya conocimos en otra ocasión o en otras ocasiones, por su hospitalidad, por su apoyo, por habernos dejado la iglesia para nosotros solos, de modo que pudiéramos celebrar esta misa con tranquilidad, sin el aflujo de los peregrinos. Quiero agradecer también a Protasio y a Leticia, un lindo matrimonio brasileño que viven y trabajan aquí en Tierra Santa, y que han querido venir a hacer su renovación matrimonial y que de algún modo representan a todos y cada uno de ustedes, peregrinos, de todos los que están hoy renovando sus promesas matrimoniales. Tenemos aquí además a dos o tres personas y quiero mencionarlas porque en esta renovación matrimonial entramos un poco todos por diversos motivos. Al Padre Martín y a mí porque somos esposos de la Iglesia, porque nuestro vínculo con la Iglesia es un vínculo esponsal. Nos debemos a nuestra Santa Madre Iglesia totalmente con un amor esponsal. A los esposos que ya mencioné, a Paula, que es consagrada a Dios y por lo tanto también tiene un vínculo esponsal con Dios nuestro Señor. Ana Paula, que está manejando las cámaras y que le dije que le iba yo a pedir a Dios aquí para ella un magnífico esposo. Así es que se lo vamos a pedir, igual que a todas las chicas y chicos que nos están viendo, le pedimos a Dios que les dé el esposo y la esposa que Dios tiene pensado en sus planes. Y tenemos también dos amigas que nos han estado acompañando en la peregrinación, Berta, que ya la han visto varias veces. Ella no es casada, pero tiene una linda familia, tiene a sus padres todavía y vive en el amor de Dios, en el amor de Dios, y la encomendamos también. Hemos hablado de las personas que no han todavía celebrado el matrimonio por cualquier motivo, tienen una vocación, tienen una misión en la Iglesia,
y otra amiga, Marianne, que acaba de terminar una peregrinación y que está aquí un poco accidentalmente, pero es por providencia. Hace 2 años renovó aquí su matrimonio con su esposo y sus hijos en ocasión de sus bodas de plata, o sea que está ya en sus 27 años de matrimonio. Vamos a unirnos a todos y cada uno de ustedes para agradecer a Dios el don del amor y para pedirle que lo bendiga en la vocación personal, individual y familiar de todos y cada uno de nosotros. Al comenzar esta celebración eucarística, pidamos a Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazones. Así obtendremos la reconciliación y se acrecentará nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que quisiste que tu Hijo estuviese presente en las bodas y aquí convirtiese el agua en vino para revelar su gloria a los hombres, por intercesión de la bienaventurada Virgen María, su Madre, cambia nuestros corazones con el fuego de tu amor, de modo que renovados interiormente seamos dignos de participar en las bodas eternas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, y contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo por todos los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Génesis. El Señor se dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle a alguien como él que le ayude. Entonces el Señor modeló de la tierra todas las bestias del campo y todos los pájaros del cielo y se los presentó a Adán para ver qué nombre les ponía. Y cada ser vivo llevaría el nombre que Adán le pusiera. Así Adán puso nombre a todos los ganados, a los pájaros del cielo y a las bestias del campo. Pero no encontró ninguno como él que le ayudase. Entonces el Señor Dios hizo caer un letargo sobre Adán, que se durmió. Le sacó una costilla y le cerró el sitio con carne. Y el Señor Dios formó de la costilla que había sacado de Adán una mujer y se la presentó a Adán. Adán dijo: esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Su nombre será mujer, porque ha salido del varón. Por eso abandonará el varón a su padre y a su madre,
se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Los dos estaban desnudos, Adán y su mujer, pero no sentían vergüenza uno de otro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichosos los que temen al Señor. Dichosos los que temen al Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien. Dichosos los que temen al Señor. Tu mujer como parra fecunda en medio de tu casa, tus hijos como renuevo de olivo alrededor de tu mesa. Dichosos los que temen al Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Dichosos los que temen al Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, vivid en el amor como Cristo os amó y se entregó por nosotros a Dios como oblación y víctima de suave olor. Sed sumisos unos a otros en el temor de Cristo, las mujeres a sus maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la Iglesia, Él que es el Salvador del cuerpo. Como la Iglesia se somete a Cristo, así también las mujeres a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su Iglesia. Él se entregó a sí mismo por ella, para consagrarla, purificándola con el baño del agua y la palabra, y para presentársela gloriosa, sin mancha ni arruga ni nada semejante, sino santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres, como cuerpos suyos que son. Amar a su mujer es amarse a sí mismo, pues nadie jamás ha odiado su propia carne, sino que le da alimento y calor como Cristo hace con la Iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Este es un gran misterio, y yo lo refiero a Cristo y a la Iglesia. En una palabra, que cada uno de vosotros ame a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete al marido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Su madre dijo a los sirvientes, haced lo que él os diga. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, había aquí una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús estaba aquí. Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda. Faltó el vino, y la madre de Jesús le dice, «No tienen vino». Jesús le dice, «Mujer, ¿qué tengo yo que ver contigo? Todavía no ha llegado mi hora». Su madre dice a los sirvientes, «Haced lo que él os diga». Había ahí colocadas 6 tinajas de piedra para la purificación de los judíos, de unos 100 litros cada una. Jesús les dice, «Llenad las tinajas de agua». Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dice, «Sacad ahora y llevadlo al mayordomo». Ellos se lo llevaron.
El mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde venía. Los sirvientes sí lo sabían, pues habían sacado el agua. Y entonces llama al esposo y le dijo: todo el mundo pone primero el vino bueno, y cuando ya están bebidos, el peor. Tú, en cambio, has guardado el vino bueno hasta ahora. Este fue uno de los primeros signos que Jesús realizó aquí en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos peregrinos, queridos esposos aquí presentes y todos aquellos que estén siguiendo esta celebración, esta peregrinación, hoy tenemos una parada importante. Me atrevo a decir importantísima por el don de Dios que significa y por las consecuencias tan importantes que tiene para el mundo entero, para la sociedad, para nuestros países, para nuestras familias y para todos y cada uno de nosotros. Quiero tomar en primer lugar una expresión del Evangelio. Quiero invitarles a no ser testigos externos de lo que ocurre en Caná. ¿Qué entiendo por testigo externo? Entiendo este mayordomo que no sabe lo que está pasando en la fiesta que él organiza, simplemente constata que ha pasado algo. Y ese algo a él le inquieta. Ese algo le preocupa porque probablemente queda mal delante de los demás. Y entonces, no sé si por sentido de responsabilidad o por amor propio, llama al novio y lo regaña. Todo mundo saca al inicio el vino bueno y cuando ya están bebidos el peor, y tú has hecho lo contrario. Repito, es un testigo externo, es alguien que constata un hecho, pero no sabe la razón, no sabe la causa. En el caso del matrimonio y del sacramento del matrimonio, nosotros tenemos que ponernos como testigos internos. Es decir, tenemos que dejar que la gracia de Dios fluya por nuestro corazón, a través del amor sincero, del amor generoso, del amor sacrificado, y a través de los mandamientos de Dios nuestro Señor. Fíjense qué hermoso. Todas las cosas más importantes en la vida de una familia y sobre todo en la vida de un matrimonio están solamente dentro de nuestro corazón, solamente las sabemos nosotros. Mi fidelidad, mi amor, mi generosidad, mi responsabilidad, mi fe, y por esto el testigo interno de lo que está pasando en la vida matrimonial soy yo con Dios. Yo no sé si les extrañó o no les extrañó, pero el hecho de que en una renovación matrimonial tomemos un salmo que dice: dichosos los que temen al Señor, por lo menos a mí me suscita una pregunta: ¿por qué invocar en este contexto matrimonial de fiesta y de gozo el temor del Señor? Lo invocamos porque, repito, la belleza, la santidad, el gozo, la pureza del amor
en primer lugar, está en nuestra intimidad, en nuestro corazón, en mi alma, en mi conciencia, en mi relación con Dios. Y si allí está bien plantado, entonces se ve. Se ve porque mis actos brotan de mi corazón. Mi fidelidad, mi entrega, mi alegría, mi generosidad, todo lo que brota de mi corazón lo vamos a ver. Se verá. Y entonces están los testigos externos. Qué hermoso, queridos hermanos, que al invocar hoy de tantas maneras el amor, tengamos que entrar en nuestra intimidad y revisar cómo está mi amor, cómo está mi fidelidad, cómo está mi entrega a Dios en primer lugar y en segundo lugar a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, a mi familia, a la sociedad y a la iglesia. Queridos hermanos, al hablar del sacramento del matrimonio y con estas lecturas tan bellas, nos hemos acercado a la fuente del amor que es Dios. Dios es amor. Fíjense qué hermoso. He dicho con toda deliberación la fuente del amor que es Dios y he añadido Dios es amor. Y quiero aquí conectar tres pasos de nuestra peregrinación. El primero, irnos a Banias y ver esas fuentes, esos borbotones de agua, esas cascadas de agua que son un microscópico ejemplo de lo que debe ser el amor de Dios. Banias, el bautismo, la gracia de Dios, la vida que Dios nos regala y que nos la da a nosotros para que sea nuestra vida. En segundo lugar, he dicho, Dios es amor. Después de las fuentes de Banias, nos encontramos en la liturgia la presencia de Moisés en el desierto delante de la zarza ardiente. Moisés, Moisés, quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. ¿Quién eres, Señor? Yo soy el que soy. Y ahí se presentaba Dios nuestro Señor como la fuente y origen de todo ser, de todo lo que es, ha sido y será. Y en Dios el ser y el amor coinciden. Y por eso hoy, queridos hermanos, invocamos a Dios nuestro Señor y lo invocamos con este santo temor de Dios. Nos acercamos a Él de puntillas. Es la fuente del amor, es la fuente del ser y es la fuente de la gracia que santifica el amor humano y lo transforma en amor divino y fecundo. Queridos hermanos, con cuánto agradecimiento tenemos que venir aquí a Caná. Con cuánto agradecimiento tenemos que entrar en los corazones, en la intimidad de cada ser humano, para ver los milagros del amor, los milagros de Dios, la presencia de Dios. Y en este contexto, queridos hermanos, no puede faltar la Virgen María. No puede faltar la Virgen María en cualquiera de sus formas y expresiones, la Virgen María. ¿Por qué? Con toda razón los padres de la Iglesia han visto en la Virgen María la zarza ardiente, esa virginidad que es capaz de ser madre sin consumirse, sin dejar de ser virgen,
esa zarza que arde sin consumirse. ¿Por qué? Porque la Virgen estaba llena y rebosante del amor de Dios, de la gracia de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia. Queridos hermanos, en Caná, todo este misterio de Dios, este misterio del amor y este misterio de los sacramentos se nos junta, se nos hace presente, palpable, tangible en el amor santo que se profesan un hombre y una mujer. Ustedes que nos están siguiendo, ustedes aquí presentes, mis padres, mis hermanos, la gente que conozco, todos los que han venido aquí, yo no sé, Padre Martín, cuántas veces estas piedras han escuchado la renovación de votos, pero creo que han de ser millones y millones de veces. Millones y millones de veces. ¿Por qué? ¿Por qué aquí? ¿Por qué en una iglesia? Porque venimos todos a la fuente del amor que es Dios. Queridos hermanos, con esta confianza, con esta gracia, con esta alegría, con la presencia amorosísima de la Virgen María, nuestra dulce madre, intercesora aquí, por el matrimonio que se estaba celebrando a la presencia de su Hijo Divino. Por esto venimos aquí a renovar este sacramento sacrosanto y venimos a rezar por todas y cada una de las familias del mundo, las actuales, las pasadas y las futuras. Con este sentimiento de amor, de devoción, de adoración a la presencia de Dios, vamos ahora a proceder a nuestra renovación de votos. Repito, está aquí presente Protasio y Leticia, una linda pareja brasileña, tienen 12 años de casados. Ya les dije que se cuiden, están empezando la adolescencia, por eso vienen a renovarse, y con ellos todos y cada uno de ustedes. Vamos a renovar esta gracia, pedirle a Dios que libere en nuestros corazones toda la riqueza, todo el potencial y toda la bendición que tiene para nosotros. Les invito a ponerse de rodillas. En nuestra peregrinación de la gracia, recorriendo Tierra Santa de la mano de la Iglesia, llegamos aquí donde Jesús transformó el agua en vino en las bodas de Caná, para renovar por devoción los votos matrimoniales de muchos de nuestros hermanos peregrinos. Nos sentimos solidarios de su alegría y con ellos queremos dar gracias a Dios. Él los ha hecho signos de su amor en el mundo y ellos, a través de los años, se han guardado fidelidad y han cumplido sus obligaciones como esposos y como padres. Demos gracias también por todos los beneficios que el Señor les ha concedido en su vida de casados. Que Dios les conserve en el amor mutuo para que tengan cada vez más un mismo pensar y un mismo sentir. Así pues, amados hermanos, unan ahora sus manos y renueven el consentimiento matrimonial. Yo, Protasio, renuevo delante de Dios seguir adelante. Aceptándote, Leticia, como esposa y me entrego a ti y prometo serte fiel en las alegrías y las penas, en la salud y en la enfermedad, todos los días de mi vida. Yo, Leticia, renovo delante de Dios seguir aceptándote, Protasio, como esposo y me entrego a ti. Prometo serte fiel en las alegrías, en las penas, en la salud, en la enfermedad, todos los días de mi vida.
El Señor que hizo nacer en vosotros el amor, confirme día a día el consentimiento que acabáis de manifestaros. Te pedimos que nos ayude a guardar fielmente nuestro amor mutuo, para que seamos fieles testigos de la alianza que has establecido con los hombres. Acrecienta y santifica, Señor, el amor de tus servidores, y pues se entregaron mutuamente estos anillos en señal de fidelidad, haz que progresen en la gracia del sacramento por Jesucristo nuestro Señor. Felicidades. Gracias. Todos y cada uno de nosotros sentimos en nuestro corazón la gracia de estar aquí, en este lugar que nos habla de alegría, de milagros y de amistad. Correspondamos con nuestra oración que queremos presentar a Dios con la fe confiada de María, Madre de Jesús. Oremos juntos diciendo: defiende, protege y bendice a la familia humana, oh Señor. Defiende, protege y bendice a la familia humana, oh Señor. Dios, Padre nuestro, te pedimos por la Iglesia, por el Papa, los obispos y por el pueblo de Dios. Dales el vino bueno de una fe libre, alegre, fecunda en obras, llena de esperanza y rica en caridad, para que venga tu reino y se haga tu voluntad. Oremos. Defiende, protege y bendice a la familia humana, oh Señor. Dios, que eres Trinidad, comunión de personas, fiesta, familia y amor, mira con misericordia la fragilidad de nuestras relaciones humanas. Ayúdanos a superar todos nuestros egoísmos, a considerar siempre que ninguno se basta a sí mismo y que necesitamos los unos de los otros. Oremos. Defiende, protege y bendice a la familia humana, oh Señor. Dios, que has elegido a María como madre de tu Hijo Jesús, ayuda y guía el corazón de las madres que enseñan a sus hijos a asumir su responsabilidad como adultos. Ayuda a todas las madres en su grave y gran tarea educativa. Ayúdalas en la alegría de confiar sus hijos a tu voluntad. Oremos. Defiende, protege y bendice a la familia humana, oh Señor. Dios, que creaste al hombre y a la mujer para que en el amor y la ayuda recíprocos colaborasen en tu creación, hazles atentos y respetuosos con toda forma de vida, conscientes de que los dones de la tierra se dan a todos los hombres, a todos tus hijos, a todos nuestros hermanos. Oremos. Defiende, protege, bendice a la familia humana, oh Señor. Dios, fuente de vida, que has dado a la familia la responsabilidad del crecimiento de las generaciones futuras, mira con especial solicitud los muchos deberes de los padres y las madres, tan importantes para la serenidad de los hijos. Haz que también las leyes de todos los países del mundo ayuden a las familias. Oremos. Defiende, protege y bendice a la familia humana, oh Señor. Dios, que quisiste que aquí Jesús manifestara su gloria, haz que imitemos la fe de sus discípulos, atentos y solícitos por su palabra. Da la paz a la Tierra Santa, a todos los lugares del mundo, especialmente Rusia y Ucrania, donde el rumor de las guerras tapan los gritos de los sufrimientos y esperanza de tantos pobres. Oremos. Defiende, protege y bendice a la familia humana, oh Señor. Acoge, oh Dios, las oraciones que te hemos presentado
y todas las buenas intenciones de nuestros corazones, que desde Caná nos guíe y acompañe la solicitud de María, mediadora que ve todas las gracias que necesitamos, que nos acompañe y guíe siempre la fe en Jesús, que aquí manifestó su gloria con la alegría, con la fiesta y con el banquete fraterno. Él es Dios y vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Oh Dios, que has elevado a una dignidad tan grande el indisoluble pacto conyugal hasta convertirlo en signo sacramental de las bodas de tu Hijo Cristo con la Iglesia, mira a estos esposos, Protasio, Leticia, y a todos aquellos que están renovando hoy con nosotros sus votos matrimoniales. Unidos en el vínculo santo, que imploran tu ayuda por la maternal intercesión de la Virgen María, haz que a través de los acontecimientos de la vida se ayuden con la fuerza del amor y se esfuercen en custodiar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Que gocen, Señor, de tu amistad en el cansancio, de tu consuelo en la necesidad y reconozcan en ti la fuente y la plenitud de la verdadera alegría. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sea mi cuerpo, que tu sangre sea mi sangre, que tu luz sea mi ciudad. Deja que penetre en tu misterio, que me hunda en tu palabra. Tómame, Señor. Mas tómame y húndeme en ti, que olvide mi ayer, que vuelva a creer y así poder volver a gritar que vivo tu amor, que voy hacia Orad, hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor bendice de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Concede, Señor, a nosotros, tus fieles, por intercesión de María Santísima, siempre Virgen, participar dignamente en tus santos misterios, para que cada vez que celebramos este memorial del sacrificio de tu Hijo, obtengamos un aumento de la fe, de la esperanza y de la caridad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien por su misterio pascual realizó la obra maravillosa de llamarnos de la esclavitud del pecado y de la muerte al honor de ser estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada, pueblo de su propiedad, para que
trasladados de las tinieblas a tu luz admirable, proclamemos ante el mundo tus maravillas. Por eso, con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo el Patriarca Pier Batista, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección en la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Démonos fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre y cooperando el Espíritu Santo diste con tu muerte la vida al mundo, líbrame por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre de todas mis culpas y de todo mal. Concédeme cumplir siempre tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Este es el Cordero de Dios, Jesucristo, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo guarde mi alma para la vida eterna. Amén. Pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. No me quiero conformar. El cuerpo de Cristo. He probado y quiero. El cuerpo de Cristo. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy, que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. El cuerpo de Cristo. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí. Por llevar mi pecado, cuando pienso en tu mano, que hasta aquí hemos llegado, por tu fidelidad. No me quiero conformar. He probado y quiero más. No me quiero conformar, no me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti,
Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Oremos. Infunde, oh Padre, en nosotros el espíritu de tu amor, para que, por intercesión de María Santísima, formemos un solo corazón y una sola alma, y concede a los que se unen con el vínculo santo ser siempre fieles a ti y testimoniar tu amor en la comunidad de los hermanos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Quiero invitar al Padre Martín. Padre Martín, por favor. El Padre Martín es testigo de esos ríos de peregrinos que de todo el mundo pasan por esta santa iglesia de Caná. Una iglesia pequeña, sencilla, pero imagínense cuántas veces han oído estas piedras la renovación de votos. Padre, qué augurio les hacemos como sacerdotes, como hermanos, como amigos, a todos nuestros amigos que han renovado hoy su matrimonio, comenzando por Protasio y Leticia, y todos los que están detrás de la cámara. ¿Qué augurio les haces tú, de parte tuya, franciscana, de la Tierra Santa y de Caná? Pues ahí, tomando el Evangelio, que es la parte de acá de Caná, yo siempre les digo a los matrimonios que me ha tocado a mí renovarles acá, le digo las palabras de María Santísima: hagan lo que Él les diga. Y Jesús no nos pidió nada imposible, simplemente amarnos los unos a los otros. Es el mensaje que María Santísima nos da siempre, siempre, por todo el mundo. Cuando escuchamos la aparición de María Santísima, que nos pide conversión, oración, amor. Esas palabras de hagan lo que Él les diga, nos tiene que atirar, nos tiene que llamar y nos tiene que hacer vivir en nuestra vida sacerdotal, en su vida de matrimonio, en la vida de los solteros, porque la palabra de Dios está siempre, siempre presente en nuestra vida. Que Dios les dé ese crecimiento en el amor, porque es un crecer, un luchar día con día. Uno de los matrimonios que pasó hace como una semana y media, estaban celebrando 67 años de matrimonio. Y yo les decía: ¿cuántas luchas, cuántos problemas, cuántas alegrías? Pero es en el amor que se mantiene todo, todo, todo. Pues a luchar por ese amor, a vivir en ese amor, a seguir conquistando ese amor, porque eso es lo que nos da la vida a cada uno de nosotros. Felicidades, felicidades a todos los que este día han renovado en compañía de Padre Juan, y pues ánimo. Quiero terminar con una palabra especial de agradecimiento al Padre Martín. No solamente nos reservó la iglesia y la cerró para nosotros, mandó
adornar la iglesia, mandó traer flores, mandó todo precioso para todos y cada uno de ustedes. Así es que, Padre, a nombre de nuestros peregrinos que hoy están gozosos por su renovación matrimonial, te agradezco todos estos detalles que has tenido con nosotros. Tenía que ser una fiesta. Fiesta grande. Que Dios los bendiga. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo no sé rezar, que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. En tus brazos quiero descansar.